Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos los, y cada uno de los que están en este lugar. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Me siento muy feliz de poder ser la portadora de gloria en esta noche y poder dar la palabra del Señor a cada uno de los que están en este lugar. Yo vengo desde la ciudad de Norte Carolina, Estados Unidos, y pertenezco al Ministerio Internacional Avance, con iglesias en Honduras, México y varios estados de los Estados Unidos. Y en esta noche, bueno, quiero decirle a cada uno de ustedes que no me importa cuál sea la situación, cuál sea el problema, cuál sea el gigante, pero nada te va a poder detener. Esa es la palabra que Dios tiene para ti. Yo no sé cuál es el problema, si es la economía, si son las finanzas, si es tu matrimonio, yo no sé si son tus hijos, pero nada te va a poder detener. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Dónde está la gente que alaba a Dios en este lugar? Aleluya. A mí me dijeron que aquí en San Pedro había gente que mataba gigantes. Yo quiero saber dónde están los gigantes. ¿Dónde están los gigantes que van a caer? Porque el pueblo que está aquí los va a matar. Aleluya. Oh, yo quiero que me suelten esa alabanza que le di el CD al hermano, por favor. Esta es una alabanza que me la dio el Señor en un momento en donde yo me sentía que ya no podía seguir más, ya no podía caminar, ya no podía hacer nada. Pero el Espíritu Santo me dijo: Madeline, nada te va a poder detener. Aleluya. Oh, si lo puedes subir un poquito más, por favor. Aleluya. Hay situaciones en la vida y en este caminar que te llevan a pensar que no te levantarás, te sientas acorralado por todos lados, y cuando creíste que el desierto había pasado, llega el problema, ay, 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 y la tribulación para tratar de detenerte. Pero hoy Dios te dice que sigas caminando, que tú vencerás. Sigue caminando, sigue peleando en el nombre de Jesús. Sigue luchando, que tú vencerás. Aunque el enemigo se levante como un río, tú vencerás. Sí, Señor, aleluya. Y cuando el gigante ahí te quiera amedrentar, recuerda que la piedra en tu mano está. Solo recobra fuerza y lanza cerrada en el nombre de Jehová. Aleluya. Oh, ¿dónde están los que tienen la piedra en la mano y la onda en la otra? Aleluya. Y están listos para lanzársela en el nombre de Jehová. Escucha bien, escucha bien. En esta batalla solo habrá un vencedor, y el mismo Jesucristo, oye, Él te lo declaró. Tú eres más que vencedor. La suerte ya está echada, no lo dudes más, porque ese problema, ese gigante, aleluya, no te derrumbará. Y hoy con mucho más fuerzas, sí, Señor, nos vamos a levantar. Aleluya. Los vamos a derrotar y vamos a seguir en el nombre de Jehová. Ah,
termina. Sigue peleando, no te rindas. Que tú vencerás. Aunque el enemigo se levante como un río. Aleluya. ¿Dónde está la gente de guerra aquí que va a declarar que el enemigo está derrotado? Aleluya. Oye, la pobreza está bajo tus pies. La enfermedad está bajo tus pies. Aleluya. Declara prosperidad en esta noche. Pero óyeme con autoridad. Es con autoridad que tú lo vas a declarar ahora. En el nombre de Jehová. Cambio de clima me hizo un poquito mal, pero nada me detendrá. Nada me detendrá. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, el diablo quiere usar el clima para afectar mi garganta, pero nada me detendrá. ¿Dónde está la gente que dice nada me va a detener? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, quiero que ustedes busquen sus Biblias. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En Génesis 24, verso 55 al 58. Ay, déjame decirte que en esta temporada lo inusual es lo que va a romper los límites. Lo que tú no estás esperando es lo que va a llegar. Aleluya. Lo que va a llegar es lo que tú no estás esperando. Gloria al nombre del Señor. Y esto va a venir para romper los límites en tu vida, para romper todo lo que te ha estado deteniendo hasta el sol de hoy, para tomar las decisiones correctas en tu vida. Eso es lo que Dios va a traer, lo inusual, para que rompa todo ese tipo de cosas y tú puedas avanzar hacia el propósito y avanzar hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para tu vida. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Cuando ustedes lo tengan, me contestan con un amén. Aleluya. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Ella respondió: sí, iré. ¿Cuántos están dispuestos a dar el sí que te va a sacar del lugar donde has estado por mucho tiempo? Aleluya. O Dios va a mandar a ese siervo a buscarte. Pero tú tienes que estar listo para decir: sí, iré. Aleluya. Esta mujer Rebeca, ella no estaba esperando que nadie la viniera a recoger. Amén. Sí, se puede sentar. Gloria a Dios. Esta mujer Rebeca estaba en su vida común y corriente, en lo natural. Ella estaba tranquila, como que nada iba a pasar en su vida, como que ella siempre iba a estar en el mismo lugar. Pero ahí fue cuando Abraham decidió enviar a buscar a una mujer para Isaac. Aleluya. Así es como Dios te ha enviado a buscar. Y cuando Dios te manda a buscar, tú tienes que estar dispuesto a decir, como dijo Rebeca: sí, yo iré. Oye bien, la gente no te va a poder detener, ni los Labanes ni los Betuel te van a poder seguir reteniendo cuando Dios te manda a buscar. Aleluya. Porque cuando Dios te manda a buscar, Él no improvisa. Él lo hace. Aleluya. Y así se tiene que cumplir. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿O cuántos están dispuestos a salir de lo de Bar, a salir de la tierra seca y árida, a salir del desierto, a salir, aleluya, de la pobreza, de la depresión, de la decepción, de la violencia? Oh, gloria al nombre. Yo quiero saber cuánta gente están dispuestos a salir, porque Dios te va a mandar a buscar, pero tú tienes que decir: sí, yo iré, yo quiero salir. Aleluya, yo quiero salir, ya yo estoy cansada de estar cansada y quiero salir de aquí. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que te está esperando en el otro lugar a donde Dios te quiere llevar? En ese lugar donde estaba Rebeca,
Ahí solamente estaban los Labanes. Los Labanes son este tipo de personas que siempre andan mirando lo que tú tienes en la mano y qué es lo que pueden sacar de ti. De ese tipo de personas es de las que Dios te quiere separar. Aleluya. O Dios te quiere trasladar, ¿sabe dónde? A la tierra donde están los Isaac, que siembran uno y cosechan 100. Yo no sé si tú quieres ir para allá, pero Dios está pidiendo un requisito de ti, y ese requisito es que tienes que ser generosa. La única condición que Dios puso para que esta mujer pudiera cualificar para pasar de la tierra de los Labanes a la tierra donde están los Isaac, que siembran uno y cosechan 100, aleluya, era que ella le diera agua al siervo y le diera agua a todos sus camellos. Aleluya, esta mujer tenía que sacar bastante agua de ahí, pero a ella no le importó el sacrificio que ella tenía que hacer. A veces a nosotros no nos tiene que importar el sacrificio que tengamos que hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos quiere llevar a una nueva dimensión. Dios nos quiere trasladar a una nueva tierra, a rodearnos con nuevas personas, con gente, aleluya, gente muy diferente a los Labanes. Y muchas veces nosotros nos queremos quedar con los Labanes y le decimos a Dios que no. Aleluya, pero en esta hora usted tiene que ser como Rebeca, gloria al nombre del Señor. Otra persona que lo sorprendió, lo inusual, aleluya, fue a Mefiboset. Mefiboset estaba lisiado, paralizado, estancado. Yo no sé si tú estás estancado, paralizado, sientes que tu situación no avanza y que tu problema no se va, pero Dios está aquí para sacarte de ese lugar, aleluya. Oh, Dios va a mandar a Siba. Dios me ha mandado a mí en esta noche para que yo te pueda ayudar a salir, a salir, a salir de ese lugar. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Ahora falta que tú puedas decirme a mí que sí. Puedas decirle a Jesús que sí. Aleluya, porque sin un sí tuyo, el Señor no puede hacer nada. Oh, gloria al nombre de Jesús. Este hombre Mefiboset estaba olvidado. Su nombre no era Mefiboset, era Merit Baal, que significa el que se opone a Baal. Pero el diablo le cambió el nombre cuando él tenía 5 años. Aleluya, no sigas dejando que el diablo te siga cambiando el nombre. Aleluya, el diablo le cambió de Merit Baal, le cambió a Mefiboset, que significa el que esparce destrucción y vergüenza. Aleluya, este hombre cargaba con la destrucción de su familia, la destrucción de Saúl, la destrucción de su padre, gloria al nombre de Jesús. Pero había un pacto, hay un pacto, dile al que está a tu lado, hay un pacto. Y este pacto es mayor que el de David con Jonatán. Este pacto es en sangre, aleluya. Por eso es que el Nuevo Testamento es conocido como el Nuevo Pacto, gloria al nombre de Jesús. Hay un pacto. Aleluya, un pacto entre David y Jonatán pudo sacar a Mefiboset de la parálisis, de la escasez, de la pobreza, de la miseria. Oh, gloria al nombre de Jesús, de la destrucción. Oh, gloria a Dios. Aleluya. La gente está viva aquí porque el que respira tiene que alabar a Jehová. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Este hombre, el rey lo mandó a llamar. Y lo mandó a llamar para decirle, oye, me quiero que vengas para acá. Quiero cumplir el pacto que hice. Quiero que te quedes comiendo a mi mesa. Dios no quiere que tú sigas comiendo basura por ahí. Dios quiere que tú estés aquí en el palacio, en su casa, comiendo comida del rey. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. A veces nosotros estamos tan fuera de nuestro sí. Por eso es que la Biblia dice que el hijo pródigo volvió en sí. Él volvió en sí porque él estaba fuera de sí. Porque cuando tú estás fuera de sí, tú comes cualquier cosa por ahí. Oh, pero cuando tú vuelves en sí, tú dices, óyeme, yo no estoy para migajas. Oh, yo quiero comida de rey. ¿Dónde es que está la casa del rey para que yo vaya? En la casa del rey hay abundancia. Aleluya. Cristo vino para darnos vida. Pero para dárnosla, ¿sabe cómo? En abundancia. ¿Qué significa abundancia? Oh, yo me reía con un predicador que decía, ¿qué significa abundancia? Abundancia. Gloria al nombre de Jesús. Abundancia, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero vivir mi vida, pero la quiero vivir en abundancia. Oh, gloria a Dios. Yo no tengo por qué estar enferma si el Señor me dijo a mí que yo soy sana por las llagas de Jesucristo hace 2000 años. Yo no tengo por qué vivir con cáncer, con sida, con depresión. Yo no tengo por qué vivir con esas cosas cuando el Señor hizo un pacto.
Aleluya, pero muchas veces no sabemos cuáles son las bendiciones y los beneficios del pacto. Y por eso no podemos recibir esos beneficios. Aleluya, yo puedo tener una herencia. Ah, pero si yo no sé cuáles, yo no me informo con el abogado cuáles son los beneficios de la herencia y qué es lo que me toca a mí, nunca voy a poder recibirla. Si yo no, aunque me hayan dejado la herencia, pero si yo no me muevo a ver cómo yo voy, que me den en la herencia, que me la den, nada va a pasar. Aleluya. Tienes que hacer la diligencia. O dile al que está a tu lado, tienes que hacer la diligencia si quieres recibir la herencia. Aleluya. ¿Quiénes son los que heredan? Son los hijos, aleluya. Son los hijos los que heredan. Yo soy hija. ¿Cuántos son hijos en este lugar? Y si usted no es hijo hoy, hoy usted puede aprovechar para hacerse un hijo. Gloria a Dios. Para que usted pueda heredar. Aleluya, lo glorioso que Dios le quiere dar. Poderoso Dios. Este hombre, Dios lo sorprendió. Cuando él pensaba que nunca iba a salir de ahí de lo de bar, cuando él pensaba que siempre iba a estar estancado, inutilizado. Aleluya. Que siempre iba a vivir en la pobreza, rodeado de gente que no le convienen. Gente que están igual que él, paralizado, estancado. Aleluya. No. Dios quiere traer conexiones divinas ahora a tu vida. Dios quiere traer gente como Isaac. Gente que siembren y tú cosechen el 100. Aleluya. Oh, no, gente como Labán, que nada más están esperando qué es lo que tienes tú en la mano aquí para ver qué es lo que van a sacar de ti. No. Dios ya dijo, ya basta. Yo quiero sacar a mis hijos de eso. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Otra persona que lo inusual fue lo que trajo el rompimiento a su vida y lo sacó de ese lugar fue José. José estaba encerrado, se acostó un día como un preso, como un delincuente, aleluya, con su reputación por los pisos, por el suelo, aleluya, porque déjame decirte que no importa lo que otros digan de ti, lo importante es lo que tú dices de ti misma, aleluya, y lo que Dios dice de ti. Oh, gloria al Señor, porque José tenía la reputación por el piso, lo tenían como un delincuente, lo tenían como un violador, aleluya, ay, pero él estaba bien con Dios. Y si tú estás bien con Dios, ajá, tú puedes esperar que vas a salir del problema. Vas a salir de la cárcel. Oh, pero no para cualquier lugar. Vas a salir de la cárcel, pero vas a salir para llegar a la casa del rey. Allá al palacio donde está Faraón. Donde él te va a tener, donde el diablo te va a tener que bendecir. Aleluya. Oh, y te va a tener que bendecir. ¿Sabes por qué? Ah, porque no hay nadie como tú. Porque si Él no te bendice a ti, que eres el único que sabes y lo puedes ayudar a Él. ¡Ay, aleluya! No es porque José tenía la cara linda, no. Era porque el hombre sabía de Dios, se metía con Dios y estaba con Dios. Y Dios estaba con él y él era el único que podía resolver la situación ahí. ¡Aleluya! Es como Daniel cuando lo iban a matar. Cuando iban a matar a Daniel, el rey este no estaba preocupado por Daniel. No, porque Daniel era cara linda. No. Es que él sabía que si mataban a Daniel iba a perder una ficha importante en su reino. Porque cuando los otros no tenían respuesta, Daniel tenía una respuesta. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Es que cuando tú tienes a Dios, tú siempre tienes respuesta. Porque no hay nada imposible para Dios. Dice el Señor, yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? No. No hay nada. Oye, cuando llega Jesús, la enfermedad tiene que salir de tu cuerpo. ¡Aleluya! Los vicios tienen que salir de tu cuerpo. ¡Aleluya! Oh, no te preocupes si tus hijos todavía están atados. No te preocupes si tu esposo todavía está atado. Oye, déjame decirte que Dios es el Dios de toda carne. Aleluya. Y no hay nada imposible para Él. Aleluya. Gloria al Señor. Óyeme, José pasó el proceso. Aleluya. Ay, lo humillaron. Lo pisotearon. Destruyeron su reputación. Aleluya. Pero Dios sabía quién era él. Dios lo conocía. Aleluya. Sabía que era lo que había. Por eso lo honró. Lo subió en alto. Lo levantó. Gloria al nombre del Señor. Aleluya.
Oh, gloria a Dios. Otra mujer, otra persona, aleluya, que lo inusual vino y rompió los límites en la vida de esa mujer fue María. Oye, esta mujer, ay Dios mío, cuando ella estaba en sus planes ahí tranquilita, no porque me voy a casar con José. Ah, pero ahí viene Dios, interrumpe tus planes, aleluya. Llegó el ángel Gabriel y le dijo: ay María, oh, bienaventurada eres mujer, aleluya. Oh, porque vas a tener un hijo. Dios quiere poner en ti a Jesús. Dios puso a Jesús en María, gloria al nombre de Jesús. Y él vino, interrumpió los planes de esta mujer y le dijo: María, sí, tus planes se van a dar y tú te vas a casar, pero primero tienes que dar a luz salvación. Primero tienes que dar a luz a Jesús. Aleluya. Esta mujer estaba tranquilita, no sabía que ella iba a ser utilizada para una gran obra en esta tierra. Aleluya, que era dar a luz a Jesús. Oh, yo quiero saber dónde está la gente. Oh, que dice como María dijo en Lucas. Dijo: Señor, está bien, esto me ha traído problemas con el hombre que me voy a casar. Porque este hombre, Dios le tuvo que hablar en sueños para que él supiera que lo que iban a hacer ahí no era de ningún hombre, era del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, yo sé, tengo problemas con mi esposo por haber dicho: sí, señora, hágase conmigo tu voluntad, dijo ella. Ay, ¿dónde está la gente que va a decir como dijo María? Hágase conmigo, Señor, lo que tú digas, hágase conmigo. Porque yo prefiero parir a Jesús primero, aleluya. O yo prefiero que tú pongas a Jesús en mí primero. Y después, está bien, yo sé que tú vas a resolver el problema con José. Yo sé que tú vas a resolver el problema con mi marido. Dios va a resolver el problema en tu casa. Dios va a resolver el problema en tu situación. Pero primero tienes que dejar que Dios ponga a Jesús dentro de ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y yo quiero que esa gente, que quiere dejar, así como lo hizo María. Oh, y le dice al Señor: Señor, ven, ponga a Jesús en mí. Ponlo en mí. Y hágase conmigo como tú quieres, Señor. Oh, yo sé, interrumpiste mis planes. No lo tenía pensado. No sabía que me ibas a bendecir. No sabía que ibas a hacer esto tan grande por mí. Pero yo estoy dispuesta, Señor, a parar mis planes por un tiempo por tu voluntad. Yo quiero que esa gente empiece a pasar. La gente como María. La gente que dice: sí, Señor, yo sé que no lo tenía planificado. Pero en esta noche yo quiero que pongas a Jesús en mí, así como lo pusiste en María. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, pero levántese. Levántese la gente como María. La gente que le dice: Señor, sí. Sí, pon a Jesús en mí. Ponlo en mí porque yo necesito dar tu voluntad a luz primero, antes que pensar, aleluya, en los planes que tengo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé dónde están los sugieres en este lugar. Que me vayan haciendo pasar a las personas aquí, aleluya. La gente que dice: sí, Señor. Como dijo esta mujer María, gloria a Dios. ¿Cuántos admiran a esta mujer? Amén. Oh, pues si usted la admira, párese. Párese si usted admira a esta mujer que fue escogida para una misión tan importante y que le dijo al Señor: sí, yo quiero que pongas a Jesús dentro de mí. Aleluya, yo quiero que los sugieres se muevan donde está la gente, porque regularmente la gente no le gusta pasar. Pero yo quiero que ahí donde usted está en su silla, yo no sé, usted se ponga de pie, póngase de pie toda la iglesia. Y yo quiero a la gente intercediendo en este lugar, gloria a Dios. Aleluya, porque esto es una guerra. Esto es una guerra. Si usted es pueblo de Dios, usted sabe lo que es esto. Aleluya. Y los ujieres que están por ahí, necesito que vayan donde todas esas personas que levantaron la mano, que dijeron que son amigos. Vaya usted donde ellos y
ore con ellos. Todas las personas que quieran que yo ore por usted, usted puede venir y pasar enfrente para que yo ore por usted. De lo contrario, los sugieres vayan a donde está toda la gente que es amiga, toda la gente que es visita. Oh, gloria al Señor. Y quiero que todo el mundo repita esta oración conmigo. Amén, pero que yo lo escuche y que lo escuche el Padre, que lo escuche el cielo. Señor Jesús, te pido que me perdones por no tener valor ni tan siquiera para pasar al frente. Aleluya. Te pido que perdones mis pecados. Hoy, que salves mi alma en esta noche. Aleluya. Que tomes el control de mi vida desde ahora y para siempre. Aleluya. Y que me escribas en el libro de la vida. Aleluya. Oh, gloria. Estas son gente valiente. Esto es valentía. Aleluya. Mucha gente piensa que valentía es otra cosa. Es darle un golpe a una gente. No. Valentía es esto. Porque hay que tener valor para hacer lo que hizo María. Decirle, Señor, sí. Yo paro mis planes ahora. Para dar a luz salvación. Para dar a luz libertad para este mundo. Aleluya. Usted dele gracias a Dios si usted hizo esa oración conmigo y permitió que y le pidió a Jesús que entrara en su corazón. Gloria a Dios. Y ustedes que están aquí al frente, quiero que repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón y te doy gracias por haberme traído a este lugar, porque ahora me voy con algo mayor, que es mi salvación. Gracias, Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados y recibo la herencia y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a orar por ustedes ahora. Quédense ahí. Es mejor que obedezca, papá. Es mejor. Y como yo sé que él es obediente, yo tuve que venir porque no me invitó. No, es que ya desde allá arriba, desde la cultura de allá arriba le dijeron: mira, papá, llévate a José Esteban,
Y yo me imagino al pastor Tolentino, pero señor, ya yo soy Esteban, no gusta porque no tiene la frito. Tú sabes que yo soy Esteban, se quedó sin pelo. Y él le dijo, de allá arriba le dijo, ten mucho cuidado que la cabellera de él es más larga que la de David, que la tengo aquí. Mi cabellera es más larga que la de David. No importa cómo usted esté, que si esté gordito, no, cuidado gordito con mirarte. Que si está flaquito, que no, no, que si es morenito, que no, no, no se trata de eso. Se trata de que tú sepas que vino una cultura, que Jehová mandó al unigénito hijo de él, ¿a qué? A morir por ti, papá. Y cuando ibas resucitando, él dijo, mira, manténganla, manténganla la corona. Ya yo fui más, yo fui vencedor. Ahora por mi culpa, ustedes son más que vencedor. Así que agarren lo mío, no se descuiden. Yo creo que el Señor está ya ahí mismo. Él está a la puerta y la gente está. Hay muchos que están durmiendo. Hay muchos que andan buscando cultura por otro lado. Yo pasé por la plaza ahorita, por el parque, y vi aquello que hay mucha gente allí pendiente a todos los libros. Y libros vienen y libros van. Pero ¿y de qué le vale a la gente tener como yo, que yo tenía en Puerto Rico, andando por el mundo, Aruba, Curazao, Bonaire, Venezuela, Colombia, Panamá, Salvador, Nicaragua, Honduras, México, todo Estados Unidos, Italia, Suiza, Alemania, Francia, Tenerife, África? ¿De qué le vale al hombre tener todas las posesiones y mirar todas las cosas del mundo cuando tú no tienes Cristo como único salvador? ¿De qué me vale a mí tener mucho dinero? Dios me dio, entregó mucho dinero. Mucho dinero me entregó cantando en todos esos países. Y yo pensaba vivir, era en Europa, sí, por allá, en Londres. Yo pensaba vivir en Londres. Me iba para Londres con mi familia para venir cada año aquí. Quería vivir en otra cultura. Pero ¿de qué te vale a ti vivir en la cultura de la tierra cuando tú no tienes la cultura del reino en tu corazón? No es que tú seas cristiano, no es eso. Es que tú sepas cuánto quieres ser salvo. Fallaron todito. Ya le tiré el primer gancho. Fallaron. Atiendan a la palabra. Eso es. ¿Cuántos son salvos ya? Eso es lo que Dios quiere escuchar de ustedes. No es que usted se lamente. Ay, Señor, ¿qué es esto? Ay, yo sigo orando. Yo estoy orando. No, tú te estás quejando. El Señor no quiere que nadie se esté quejando, hermano. Por eso es que la gente no sale de la pobreza. Yo era limpiabota, lechero, heladero, dulcero, paletero y todo lo cero. Todo lo cero porque estaba en cero. La cuenta mía, yo ni breta tenía, ni una bicicleta. Y le voy a hablar a esto, yo no vine para esto, pero déjeme decirle la verdad de esto, testimonio poquito. Miren, cuando yo vivía en La Vega, no era en La Vega, yo nací en un campo, yo cargaba agua en burro. Señores, yo no sé lo que es un burro. ¿Saben lo que es un burro? Un animalito, barrigoncito, con la oreja más grande que la mía. Que se venía, el único animal más gozoso de la tierra se llamó el burro. Cuando usted le dijeron, digo, usted no sabe nada, tú eres un burro, gózatelo. Porque el burro pensó cuando venía, que venía, ¿quién venía en el burro? Jesucristo. Él venía cuando decían Osana, Osana, él pensaba que era él y venía sonriendo. Dije, sonríe que Cristo te ama, papá. ¿Cuántos vinieron a adorar al rey? Vamos a gozarnos, mi hermano, vamos a gozarnos de verdad. El verdadero cristiano no está mirando para el lado, se posiciona. Y cuando tú te posicionas en la palabra que dijo la ministra. En el reino de Dios, solo Cristo sana y salva. El que vino a gozar, entonces, mi amor, ando con la mujer más bella ahí. Vámonos todo el mundo ahí. Yo quiero a todo el mundo, everybody with your hands. Toda vez, ahí. Y no quiero a nadie triste ahí. Ahí, todo el mundo ahí. Marcha, marcha. Ahí. Ahora con la palma de la mano, todo el mundo. Vamos todos a cantarle con alegría al Señor. Vamos todos a cantarle con alegría al Señor. Le alabo yo primero y ustedes siguen con el coro. Le alabo yo primero y ustedes siguen con el coro. Ahí, a la una, a las dos y a las tres. Ahora es, ahí llegó Jesús, dígalo. Ahí llegó Jesús, dilo. Ahí llegó Jesús, ahí llegó Jesús. Él es mi papá. Él es mi papá, Él es mi papá, Él es mi papá. Jesús, Jesús, Jesús es mi papá. Jesús, Jesús, Jesús es mi papá. Se ve más bonito si echan para acá todito, todito aquí unánime. Echen para acá lo que quieran. Esta es la fiesta del gozo. Todo el mundo ahí con la palmita. Vamos a alabar al rey que se llama Jesús.
vamos a alabar al rey que se llama Jesús. Con la mano, porque ha llegado el rey. Con la mano, porque ha llegado el rey. Hosana, hosana, porque ha llegado el rey. Hosana, hosana, porque ha llegado el rey. ¿Y quién es que está aquí en Macorís esta noche? El rey Jesús. Ay, 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 ay. Si no es con mi rey, váyese para allá. Usted no pertenece aquí. Si no es con mi Cristo, ¿para dónde que va? Ay, ay, yo no quiero otro que no sea mi Jesús, porque él es mi papá, él es la verdad, él es el camino a la libertad. Si no es con Jesús, Jesús, dilo, 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 dilo. Él es mi papá, él es mi papá, él es mi papá. Jesús, Jesús, Jesús es mi papá. Jesús, Jesús, Jesús es mi papá. Ay, 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 ay. ¿Dónde está la gente de Macorís que no lo oigo? ¿Quién es que está aquí? ¿Quién es que está aquí? ¡Hey! ¡Jesús! No quiero otro perfumo. Ahí, ahí. Santo, santo. Cantemos, 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 cantemos. Señor, cantemos, cantemos, cantemos al Señor. Él es mi papá, él es mi papá, él es mi papá, él es mi papá. Jesús, Jesús, Jesús es mi papá. Jesús, Jesús, Jesús es mi papá. No quiero otro que no sea mi Jesús. Yo no quiero otro que no sea mi Jesús, porque él es mi papá. Y si no es, si no es con el rey, si no es con Jesús, váyese para allá. El que te trate de engañar a ti, si tú no tienes, si no tienes a Cristo, dile, mira, váyase para allá, para la iglesia. Váyase para allá, para la iglesia. Y dos niñas jóvenes. La bendita. Bueno, mi Dios. ¿Dónde están las reinas? Reina del rey. ¿Dónde están las reinas? Las mujeres que se sienten reinas. Las Déboras. ¿Eh? Las mujeres tienen poder. Aquí hay hombres de poder. ¿Dónde están los hombres que tienen poder? El poder es igual. Lo único que los hombres son la cabeza. Pero déjeme decirle. Si no hay algo que esté aguantando la cabeza, mire. Se cae la cabeza. Así que el hombre no debe sentirse orgulloso por eso. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Verdad? Los que organizaron todo esto, yo estoy muy agradecido. Él dijo algo de la cosa que mi esposa y yo, pues, vimos con lo que está pasando. No queríamos eso, de verdad.